Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del Magazine Diario de Elche 7, el programa Viva la Gente. En el programa de hoy hablaremos sobre sostenibilidad. Iremos a la Universidad Miguel Hernández, donde están celebrando la Semana de la Sostenibilidad de 2021. También tendremos testimonios de los ilicitanos e ilicitanas comentándonos qué hacen para tener un planeta mucho más sostenible. Además, hablaremos con un cerrajero sobre esta profesión tan curiosa y nos iremos hasta Electrodomésticos La Nave a nuestra sección de cocina. Hoy berenjenas con miel, no se lo pierdan. Como les contábamos, la Universidad Miguel Hernández está celebrando estos días su Semana de la Sostenibilidad. Por ello hablamos con Antonio Guerrero, es técnico del área de medio ambiente de la Universidad Miguel Hernández. Buenas tardes, Antonio. Bueno, Antonio, hemos hecho un pequeño vídeo introductorio para que la gente sepa un poquito lo que habéis estado haciendo estas semanas y enseguida te pregunto que tengo muchas dudas de todas esas actividades. Muy bien. Un trueque de libros, un concurso de fotografía ambiental, un escape room sobre los objetivos de desarrollo sostenible o un itinerario ambiental por los jardines del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández son algunas de las actividades de la Semana UMH Sostenible 2021. Esta iniciativa está impulsada por el Área Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UMH y se está desarrollando hasta el 8 de mayo. Dentro de las actividades de la Semana UMH Sostenible, también se ha organizado un webinar para informar sobre las diferentes opciones y servicios de movilidad sostenible que existen en la universidad, así como los beneficios para la salud y el medio ambiente. También se ha organizado una ruta guiada al huerto ecológico de La Cuerna y se ha programado una jornada de recogida de residuos o plugin revolución por el entorno del río Vinalopó. Asimismo, aquellas personas interesadas pueden depositar sus pilas y baterías gastadas o estropeadas en los contenedores específicos que la UMH ha instalado junto a las conserjerías de todos los edificios de la universidad. Pues Antonio, hemos visto ese pequeño resumen de lo que se está llevando a cabo en esta Semana de la Sostenibilidad, pero nos gustaría que nos contaras tú ahí desde el área ambiental de la universidad qué es esta Semana de la Sostenibilidad, cómo surge y cuál es su objetivo. Años, cuando se escuchaba todavía mucho hablar menos de estos temas. Y bueno, lo que pretendía y lo que sigue pretendiendo es poner de manifiesto la necesidad de desarrollar un estilo de vida más sostenible, ¿no? Y sobre todo enfocado al cuidado y al respeto por nuestro entorno. La verdad es que sí, en Elche tenemos un entorno muy rico, muy agradecido. Por ello, durante toda la semana habéis intentado ponerlo en valor, también habéis puesto en valor todo el entorno que tenéis allí en la Universidad Miguel Hernández. Por ejemplo, una de las actividades, ya hemos dicho que habéis hecho muchas y que son muy variadas, una de esas actividades de poner en valor el entorno ha sido el itinerario ambiental por los jardines de la universidad, por los jardines del campus de Elche. Sí, correcto. Una de las actividades nuevas de este año ha sido este itinerario. Ya la semana pasada hicimos una previa con institutos de Elche y bueno, ha tenido muy buena acogida porque la verdad es que el campus se presta a este tipo de paseos y es una forma además de poner en valor, de que alguien, el guía, te va contando un poquito pues esas cosas que a lo mejor nos pueden pasar desapercibidas, pero que con él te paras, te agachas o miras para arriba y ves ese pájaro que no te habías fijado y te das cuenta de realmente la gran biodiversidad que tenemos. Pero ¿qué biodiversidad hay en el campus de la Universidad Miguel Hernández? Porque mira, yo no he podido ir al paseo por el campus, pero la verdad es que me gustaría un día darme una vuelta y decir, anda, mira, pues es que hay este árbol, es que hay esta flor, es que mira este pájaro, ¿qué podemos encontrar dentro del campus? Bueno, pues realmente visitando el campus, o sea, sería interminable, ¿no? La cantidad de cosas que podemos llegar a observar. El tema de la fauna, de las aves, por ejemplo, depende mucho de la temporada y sobre todo depende también del conocimiento que tengamos. Luego, por ejemplo, en el resto de mamíferos, por ejemplo, el resto de fauna que tenemos, por ejemplo, en la universidad se llegó a ver un zorro.
os ha llegado a ver liebre. Claro, muchas veces lo que se ve son los restos que dejan, ¿no? Por eso también es muy importante ir con alguien que entienda, porque aquí lo que hacemos a veces es fijarnos en los rastros. Es pues una huella, por ejemplo. Y luego, por ejemplo, también nos agachamos mucho y nos fijamos también en los insectos, porque también tenemos, pues, como se está poniendo de moda también ahora, de moda negativamente, el problema que tenemos con los polinizadores, problemas con las abejas. Y aquí, por ejemplo, se ve fácilmente cómo hay una interacción entre la vegetación, que desde jardinería se está plantando mucha vegetación autóctona, y cómo eso atrae a los polinizadores, que es lo que les gusta. Claro, la verdad es que sí, hay un montón de acciones que se pueden ir realizando poco a poco. Me ha llamado sobre todo una de las actividades mucho la atención, esta creo que ya la habéis hecho, es ese escape room, ¿no? Sí, en este caso el escape room, que para el que no lo conozcas, está basado en las famosas habitaciones de escape, en las que te encierran y con una serie de acertijos tienes que ir abriendo esos candados para poder salir. Pues esta es la versión online, puesto que tenemos que adaptar la semana a estas condiciones. Y lo que pretende en este caso es el escape room de los ODS. Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están propuestos desde la ONU y ratificados por todos los países miembros. Y estamos ahora mismo en plena consecución de estos objetivos a todos los niveles, a nivel estatal y a nivel de ayuntamientos y, por supuesto, a nivel de instituciones y de los ciudadanos. Y con este Skill Room lo que queremos es que la gente conozca estos ODS, estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que a la vez pues pase un rato divertido intentando pasar de pantallas, resolviendo problemas matemáticos, acertijos visuales, etcétera. Pues mira, la verdad es que los objetivos de desarrollo sostenible es algo que nos preocupa mucho a todos. Aquí desde el programa Viva la Gente también hemos querido salir a ver si esas personas que no han hecho el escape room son capaces de contarnos qué es lo que hacen para mejorar el planeta en esta semana sostenible. Así que hemos preguntado a los ilicitanos e ilicitanas qué hacen en su día a día. Vamos a verlo y seguimos hablando. Sí, reciclo papel, vidrio y cartón. Pues yo creo que en vez de reciclar tanto, no hacer envases que haya que reciclarlos. Por ejemplo, a veces ponen dos lechugas en una bandeja de plástico, eso es innecesario. Creo que eso no es hay muchos envases. Eso es lo que más reciclamos en casa. De todo, la verdad que sí, reciclamos plástico, vidrio, los envases de leche, todo, sí. Pues la verdad es que más de lo que se hace no lo sé. Sí que veo muchos reportajes de la cantidad de plástico que hay en los mares y demás, que no debería de ser así, pero no. Ay, sí, reciclo, sí, yo sí. Estaba yo en Arenales y vi a una persona que me imagino que sería de alguna, vamos, que no lo haría por su cuenta, por el lateral con un pincho, cogiendo gente que tira con los coches o lo que sea. Y me gustó, dice mi marido, mira, van recogiendo, porque es la sierra de entre Santa Pola y Arenales, y me gustó mucho, sí. Claro, hacemos lo que podemos. Sí, reciclamos lo menos posible porque tenemos el contenedor muy lejos, ¿me entiendes? Y el cristal sí que lo apartamos, los demás no todos juntos. Hombre, yo creo que debemos de hacerlo, claro que hay que hacerlo, claro que eso lo diría. Yo ya me habéis cogido muy mayor para todas esas cosas, la gente joven tenéis que hacerlo más que nosotros. Sí, los del reciclaje, todos, el cartón al cartón, el vidrio, todo. Reciclar todo y llevar cuidado con el agua, por descontado que sí, no estamos en tiempo de derrochar. Incluso con los nietos, si alguno veo que tiene el grifito ahí abierto, llamo la atención, no tires agua, todo eso, cariño. Pues reciclo lo que es los envases a su sitio, el vidrio, todas esas cosas. Sí. Pongo la pasta, el cepillo y no dejo el grifo abierto, porque si dejamos el grifo abierto. Pues reducir el consumo de carne, por ejemplo, y de productos de explotación a nivel de la pesca, producción cárnica, que es lo que más consume realmente. Pues reciclo todo lo que puedo y el agua gasto lo menos posible. Pues ser más conscientes de lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo mal, ¿eh? Algunos. Claro, procuro gastar lo menos agua posible. Sí, y reciclar también el plástico, el cartón, el vidrio, todo. Yo también reciclo, que me parece muy bien todo lo que están haciendo.
Reciclo lo justo, reciclo lo básico, lo que hay en los contenedores de la calle, vamos, el plástico, el papel y el vidrio. Sí, yo reciclo bastante. Como ahora estamos mi marido y yo solos, pues gastamos menos agua, llevamos mucho cuidado. Sí, bueno, lo de los plásticos y todo eso. Intento utilizar bolsas que se puedan reutilizar. Bueno, Antonio, hemos visto un poquito de todo en esos vídeos a los ilicitanos e ilicitanas que van haciendo un poquito lo que pueden, pero allí desde la oficina ambiental dais pasos todos los años para hacer que la Universidad Miguel Hernández sea un entorno mucho más sostenible y facilitar también pues esos objetivos de desarrollo, ¿no? Que la gente los tenga al alcance, por ejemplo, la instalación de contenedores de reciclaje y un montón de iniciativas que lleváis adelante, ¿no? Sí, claro. En la universidad, aparte de lo que es esta semana, que intentamos poner un poquito de manifiesto esta labor con actividades muy lúdicas, luego hay detrás una labor tanto del área ambiental como del resto de servicios de la universidad, del día a día, de controlar consumos, eficiencia energética, con el reciclaje de residuos, etcétera, por supuesto. Y luego, además, parte también de esa colaboración que siempre tiene el campus de Elche con la ciudad, también vais a llevar a cabo, con motivo de esta Semana de la Sostenibilidad, dos acciones por la ciudad, una por el Huerto de la Cuerna y otra una recogida de residuos por el río Vinalopó. Sí, correcto. Bueno, la visita al Huerto de la Cuerna, que es el huerto de agricultura ecológica, en el que la universidad tiene unas parcelas y realiza cursos, en colaboración con la Asociación del Barrio Obrero de Altavix. Bueno, y con este huerto es un ejemplo a nivel estatal y realmente casi mundial de cómo, para el que no lo conozca, de cómo se han integrado tanto los jubilados, las personas jubiladas, con los colegios, con la universidad, y cómo se reparte el trabajo, cómo se reparte todo allí de una forma bastante equilibrada, aportando cada uno los conocimientos o lo que pueda. Y lleva muchos años y de ahí viene el interés en que la gente lo visite y lo conozca. Y luego, como comentas, la otra actividad para el sábado va a ser una limpieza, en este caso en el cauce del río Vinalopó. Pues sí, la verdad es que la gente, ¿cómo se puede apuntar, por ejemplo, a esta limpieza en el río Vinalopó? ¿Hay que inscribirse? ¿Directamente se queda allí alguna hora todo el que esté interesado? ¿Qué podemos hacer? Sí, bueno, pues como es una actividad de voluntariado, entonces necesitamos que la gente se inscriba y nos facilite sus datos, puesto que tenemos que cumplir una serie de protocolos y de seguros. Entonces, apuntarse es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es, cuanto antes, rellenar el formulario que está online, con lo cual es simplemente buscar en el móvil, cogemos en el ordenador y buscamos UMH de Universidad Miguel Hernández Sostenible. Y te saldrá el portal umhsostenible.com, en el que nada más entrar ya ves las imágenes de Semana Sostenible y las actividades que tenemos para apuntarse. Y también justo me estabas comentando antes de empezar la entrevista que hoy, en el día de hoy, tenéis esa webinar, ¿no?, destinada a la movilidad sostenible, también muy importante. Sí, correcto. También hemos hecho una serie de actividades más académicas o más divulgativas, como son, por ejemplo, esto que comentas, ¿no?, un seminario online en el que explicamos pues todas estas pequeñas ventajas que tenemos o herramientas en la universidad para el tema de la movilidad, pues desde el kit de reparación de bicis que tenemos, que es para que todo el mundo que se anime a venir en bici, si tiene un pequeño percance desde un pinchazo o una pequeña avería, o incluso si se han olvidado el candado en casa y llegan aquí y no la pueden atar, pues desde la universidad se facilita ese servicio. O, por ejemplo, la bolsa de coche compartido que tenemos también para que entre los usuarios que vienen al campus puedan compartir coche. Y esta serie de actividades, pues hay que difundirlas. Hay que difundirlas, hay que hacer que cada vez vayan a más. Y una de esas grandes desconocidas y que también hay que fomentar son las pilas. Habéis instalado contenedores de pilas y luego también habéis hecho una jornada deportiva para cargar las pilas. Efectivamente. Hemos aunado el concepto y hemos abierto es una jornada de puertas abiertas en el que un trueque de libros, gente podía apuntarse, un concurso de y bueno, y podían, el criterio es que si quieres venir a recargar las pilas a estas actividades deportivas, tienes que traer tus pilas usadas para que se reciclen.
que es algo que en los vídeos que hemos visto, por ejemplo, se nombraba muy poco. Es el tema de todo el tema de pilas y aparatos electrónicos, que casi nos estamos olvidando, y ahora mismo la producción en casa es muy grande. Pensar que ahora hasta el cepillo de dientes lleva pilas, la aspiradora, la escoba ahora lleva batería, lleva pilas, y es una gran cantidad de cosas que deberíamos estar llevando mucho cuidado de no tirar a la basura y llevarlos a los ecopuntos. La verdad es que sí, Antonio, muchas gracias por estar con nosotros y comentarnos más cosas de esta jornada, de esta semana de la sostenibilidad en la Universidad Miguel Hernández. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Seguimos en el programa Viva la Gente y hoy vamos a hablar con Andrés Piqueras, este rajero. Andrés, buenas tardes. Bueno, Andrés, a mí primero de todo me gustaría mucho saber cómo llega alguien, una persona, a ser cerrajero. Bueno, al final vas viendo las necesidades de la gente, son problemas que pasan a diario, a todas horas, y siempre necesitan una persona para solucionar esos problemas del día a día, con las cerraduras, con puertas y demás. La verdad es que sí, al final todo el mundo necesita un cerrajero. Yo, por ejemplo, hace poco me dejé las llaves dentro de casa y nadie tenía copia de mis llaves, no me tocó más remedio que llamar a un cerrajero, porque claro, mira tú, a ver de dónde iba a sacar yo una esto de rayos X y a empujar la puerta, imposible. Al final te hace falta un buen profesional. Así es, sobre todo una persona honesta, ¿vale? Nosotros hacemos mucho hincapié en dar el precio antes, que el cliente esté informado, y un profesional que sepa abrir una puerta sin causar ningún tipo de destrozo, que vemos cada barbaridad por ahí. Espectacular. No les tiene que dar miedo llamar al cerrajero cuando tengan ese tipo de problemas, porque para eso estamos. Simplemente es dar con uno que sea honesto. Eso es importantísimo. Es importantísimo porque muchas veces sí que es verdad lo que tú comentas, que vamos con miedo de llamar al cerrajero diciendo, madre mía, es que a ver esto que me va a costar, la broma, no sé qué, tal. Y muchas veces vamos así como con susto, ¿no? Así es, y más últimamente que estamos viendo barbaridades en facturas, en el cual nosotros no paramos de denunciarlo. Lo que queremos es que este trabajo sea, que es un trabajo honesto, que no tengan miedo, que cuando vas con un cerrajero lo primero que tienes que hacer es preguntarle el precio, oye, ¿esto qué me va a costar? ¿Vale? Y cerrar el precio antes para luego no llevar ningún tipo de sorpresa. Ya te digo, nosotros no movemos la furgoneta sin dar el precio antes, el cliente está informado de todo. Pues eso, la verdad es que es muy importante, es muy honesto, y luego también me han comentado una política de empresa que tienes también con los desahucios. Así es, bueno, nosotros lo que es desahucios de primera vivienda nos negamos a hacer cualquier tipo de trabajo. Nosotros no, ya es ética moral, no voy a ir a abrir o cambiar una cerradura para que una familia se quede en la calle, ¿vale? Lo que sí que hacemos son desocupaciones, ¿vale? Ahora han salido muchas empresas privadas y, bueno, pues nos llaman muchísimo porque hay un repunte de ocupaciones increíble. Sobre todo en segundas viviendas, esperando a que venga el dueño para pedirle dinero. Claro, y también no sé si os habrá pasado con el tema de los desahucios, ¿cómo llegáis a decir que no? ¿Qué es lo que os mueve a no querer sacar a esas personas de su casa? Porque supongo que, bueno, no sé quién os llama, ¿os llama la policía, os llama un juez? ¿Quién es la persona que se pone en contacto con vosotros para que se produzca este desalojo? El procurador que representa al banco.
¿vale? Siempre el procurador o la inmobiliaria que representa al banco, que se va a quedar la vivienda para su futura venta, son los que nos llaman. Pero ya te digo que ese tipo de trabajo nosotros no los hacemos. Yo no me puedo ir a mi casa y dormir tranquilo sabiendo que yo he cambiado una cerradura para que una familia se quede en la calle y se quede el banco, el piso para tenerlo cerrado. Una cosa es, hacemos de alquiler, que llevan tiempo sin pagar el alquiler y demás, y el propietario necesita recuperar su casa. Ahí sí. Pero ya te digo que el otro tipo no los hacemos. Claro, al final también esto es muy importante y es necesario. No sé si nos pueden obligar, ¿no?, a realizar este tipo de acciones, ¿no? No, al final es lo que uno decida. Entendemos que la cerrajería abarca mucho y es uno de... forma parte, ¿no?, de nuestro trabajo, el hacer ese tipo de cosas, pero ya te digo que va, que no, vamos, ni se me pasa por la cabeza. De hecho, hace poco, allí mismo, en la misma puerta, tuve que decir que no, que yo no, yo esa cerradura no la cambiaba. No lo veía bien el dejar a esa familia en la calle y gustosamente me retiré. Bueno, pero supongo que esta profesión, la de cerrajero, también tiene, además de esta parte, también tiene partes buenas, tiene partes alegres, y seguro que la profesión te ha dado muchas alegrías a lo largo de tu vida. Pues fíjate, nosotros cuando vamos a abrir una puerta y le demostramos lo fácil que se puede llegar a abrir su puerta, porque es una cerradura ya obsoleta, ¿vale? Y se la abrimos, pues, con papel de aluminio, fabricamos una llave y la abrimos y demás. Cuando le mejoramos la seguridad, pues la cara de satisfacción, o cuando hemos mejorado una puerta y han intentado entrar a robar y no han podido abrirla y nos vuelven a llamar, bueno, eso, madre mía, eso no tiene precio. La verdad es que sí, porque antes supongo que todavía quedarán muchas zonas en Elche y en la comarca, pues con las típicas puertas más antiguas, con las cerraduras de estas que son más facilonas, pero ahora también han sacado, ya hay una gran variedad de puertas de estas súper blindadas, con la cerradura súper difícil, y eso al final también dificulta el trabajo de acceder a una vivienda. Eso es, pero bueno, nosotros al final vamos preparados. Nosotros vamos más tranquilos que el ladrón, porque nosotros al final lo hacemos delante del propietario y es tiempo, ruido y demás. Siempre decimos lo mismo, invertir en seguridad es tranquilidad. Muchas veces nos gastamos en un teléfono 1.300 euros, como he visto que hay teléfonos por ahí. Por mucho menos podemos proteger una vivienda, que el ladrón, cuando ve ese tipo de cerradura, se da la vuelta y se va. Se da la vuelta y se va, pero así, tal cual. Entonces, lo que hacemos mucho hincapié, la gente, ya te digo, que nos gastamos dinero en tonterías. No es caro proteger una vivienda. Claro, porque supongo que habrá ahora muchos tipos de cerraduras, se habrá desarrollado la cosa y habrá de todo, ¿no? En plan de estas súper complicadas. Pues sí, la verdad es que ahora mismo, por ejemplo, nosotros, antes de ofrecerle algo a algún cliente, ¿vale?, en nuestro taller, lo que hacemos es intentar romperlo, taladrarlo y demás, para ver qué resistencia nos da. Y a partir de ahí decidimos si es bueno para nuestro cliente o no. Eso es lo primero que hacemos, ¿vale? Y luego han sacado dispositivos, como podéis ver aquí detrás, ¿vale?, los cerrojos invisibles, ¿vale? Este, por ejemplo, este cerrojo invisible es un cerrojo fabricado aquí en IBI. No te tienes que ir muy lejos. Mira, y nos está dando un resultado espectacular, pero espectacular. Esto está sorprendiendo a los ladrones y a los ocupas, una cosa mala. Porque al final no lo ven, rompen la cerradura, lleva el arma y demás. Y bueno, uf, pues anda que no han impedido, ¿sabes? Robos y ocupaciones. Eso es una manera de sorprenderlos. ¿Y en qué consiste este candado, este cerrojo invisible? ¿Qué hace? Bueno, este cerrojo lleva el arma incorporada, ¿vale? Tú por fuera de la puerta no ves nada. Por fuera de la puerta no se ve nada.
Tú cuando quieres entrar a tu casa, primeramente o bien le das al mando o bien con una aplicación en el teléfono móvil. Se abre, ¿vale? Y ya abres con llave y entras. Entonces, ¿qué pasa? Que si te fuerzan la cerradura, craquean la puerta y demás, como no saben dónde está el cerrojo, se van a volver locos. Y aparte, va a saltar la alarma, evidentemente. La verdad es que sí, que, pero bueno, y por ejemplo, si este cerrojo de repente se puede quedar sin batería o funciona permanentemente. Vale, te avisa siempre, ¿vale? Antes de quedarse sin batería, te va avisando y entonces ya sabes que le tienes que cambiar la batería. Son baterías duraderas, 6-7 meses te van a durar, ¿vale? En este caso, como llevan la aplicación en el móvil, vas viendo también la batería que le queda. Vamos, están dando un resultado excelente estos cerrojos. Tú fíjate todo lo que hay para proteger nuestras viviendas, todo lo que pueden llegar nuestros cerrajeros. Y bueno, esto es una forma también de acercarnos y de conocer la profesión. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos todas las novedades. Muchas gracias. A ti, mucho gusto. Ahora es el momento en el programa Viva la Gente de acercarnos hasta la redacción del Che Noticias. Allí nuestros compañeros ya están preparando todas las novedades. Nos trae un adelanto de la actualidad nuestro compañero Mario Abril. ¿Qué tal, Lidia? A partir de las 9 de la noche ampliamos detalles que conocemos respecto a la desescalada que quiere poner en marcha el gobierno valenciano tras la caída del estado de alarma este próximo domingo 9 de mayo. El gobierno valenciano plantea ampliar el toque de queda hasta las 12 de la noche, ampliar el servicio de la hostelería hasta las 11 o las 11 y media. También ampliaría los grupos de personas que pueden reunirse en los establecimientos de hostelería a las 8 o 10 personas. Como decimos, son cuestiones que se están ultimando y que tiene que trabajar todavía el gobierno valenciano de cara a este próximo domingo. También les contamos que el síndic de Greuches ha dado la razón al Partido Popular respecto a la denuncia que interpusieron porque consideraban que los medios de comunicación municipales estaban descalificando al Partido Popular en sus notas de prensa. Ampliaremos estos asuntos y otros a partir de las 9 de la noche, Lidia. Pues muchas gracias, Mario, por traernos este avance de las noticias. También conocemos la última hora del deporte ilicitano y del Elche Club de Fútbol de mano de nuestro compañero Pepe Morago. Pepe. ¿Qué tal, Lidia? Hola, un saludo para todos los espectadores del Che 7. Preparando el informativo de deportes, estamos en la previa del Real Sociedad Elche, que se juega este viernes a las 9 de la noche en el Reale Arena. El Elche viaja el viernes, precisamente, a las 10:30, con salida desde el aeropuerto Alicante-Elche, y regresará el sábado por la mañana, también en avión, después del partido. El Elche necesita los puntos para no alejarse de la permanencia. Un club histórico como el Elche, un auténtico superviviente en esta temporada plagada de dificultades. Hoy hemos tenido la rueda de prensa telemática de Fran Escribá. Le vamos a escuchar en nuestro tiempo de deportes en Elche 7. Repasaremos las noticias deportivas de la jornada y les recuerdo esa cita del viernes desde las 8:30 de la tarde. Ser de primera aquí en Elche 7 con Noé Gómez, con Octavio, con Miguel Ángel Barberá, Pepe Borondo, Antonio Valcárcel, quien les habla. En fin, un partido importante, la primera de las cuatro finales que le quedan al Elche Club de Fútbol. Es todo, Lidia. Mucha emoción en este final de liga. Hasta luego. Compra en tu barrio, compra en tu ciudad. Compra en tu barrio. Y como cada día en el programa Viva la Gente, les recomendamos la compra local y de cercanía, una compra de proximidad que ayuda a sus vecinos y vecinas y también al medio ambiente. Así que ya saben, aquí desde Viva la Gente les animamos a que compren en su barrio y a que compren en su ciudad. We'll be right back.
Como cada jueves, seguimos en el programa Viva la Gente, acompañados, como no, de nuestra sección de cocina desde Electrodomésticos La Nave. Hasta allí nos vamos a ver cómo se hacen unas deliciosas berenjenas con miel. Hola Lidia, hola a todos. Qué gusto estamos aquí en La Súper Nave. Súper bien, Pablo, la verdad que cada día mejor. Bueno, para el que no lo conozca, que es raro ya que quien no vea, quien vea Elche 7 de televisión no conozca a Pablo Estopiñán, es nuestro cocinero de cabecera, podríamos decir. El cocinero más dicharachero. Bueno, estamos en Electrodomésticos La Nave, una vez más, cocinando en estas fabulosas cocinas de diseño, que más tarde vamos a informar de cómo podéis adquirirlas a un precio espectacular. Vamos a lo que vamos, Pablo, que es a explicar cómo hemos hecho este plato. Vamos a primero saber qué es. Pues mira, me gusta esta cocina y como es tan elegante, pienso, pues algo así elegante de tapeo, porque además la gente se puede sentar aquí y todo, está súper bien. Así que unas cervecitas y unas berenjenas fritas con una miel de caña, unas escamas de bonito japonesas, escarcha de sal egipcia y unas esferas de miel de caña también. Caviar, uh-huh. Salso. Caviar. Que todo esto lo podemos sustituir por cosas. La miel de caña la vamos a encontrar en el súper. Sí. Esto lo podemos sustituir simplemente por sal Maldon, uh-huh. Y aquí sumamos los dos. Lo que pasa es que ya que tenían, pues habrá que gastarlo. Vamos a hacerlo bonito, ¿no? Y las perlas estas las podemos encontrar casi en cualquier tienda gourmet hoy día. Uh-huh. Ya lo hablamos el otro día que lo hicimos en la otra cocina súper chula también con las de aceite. Y nada, el resultado es algo súper guay porque sí, que es se bonito, queda... Sí. Se queda muy rico, se queda muy crujiente y simplemente es cortar la berenjena fácil, así finito, ponerlas en agua, ¿sí? se dejan 3 o 4 minutos, se rebozan en harina y luego a freír en aceite bien calentito unos cuantos minutos hasta que empiecen a dorarse y se queden tiesecitas, se quedan como chips de patata. Ajá. De hecho se puede ver que se parten. Ajá. Como chips de patata. Sí, además cruje, ¿eh? Además se oye el crujir a los chips. Y ya estaría, el resto ya es adornarlo y ponerlo bonito. Uh-huh. Una cervecita y a disfrutar. Un plato además healthy, ¿no? Hombre. O como diría mi abuela, sano. Sano. Quitamos lo frito, quitamos el azúcar, pero el azúcar no es procesada y lo frito es en aceite bien. Uh-huh. Así que. Healthy. Fuera de cámara, Pablo, me has contado un detallito que tiene la miel de caña, que es, hay un proceso que le pasa cuando lo dejamos fuera de la nevera. La miel de caña puede transformarse en el chupito de después de comer. Niño, un chupito de miel de caña, ¿eh? Si lo dejamos fuera de la nevera en verano, la miel de caña puede llegar a fermentarse y desarrolla alcohol y burbujas. Ajá. Y se convierte en una especie de cava de azúcar. Uh-huh. Muy rico, pero... Pero bueno, sin abusar de él, ¿eh? Un poco accidental, sin abusar. Pablo, ¿te parece que hablemos con una persona entendida en todo el tema de cocinas, que trabaja aquí en La Nave? Porque si de algo se caracteriza Electrodomésticos en La Nave, es que el trato es especial, personalizado... para ti directamente, tratas con auténticos profesionales que te van a aconsejar y se van a adaptar a tus posibilidades y a lo que tú decidas comprar en ese momento y a lo que necesites. Se caracteriza por eso La Nave y tenemos aquí al responsable de ventas de Electrodomésticos La Nave, José Antonio. ¿Qué tal? Hola, José Antonio. Muy bien, ¿y vosotros? Muy bien, pues aquí estamos cocinando con Pablo Estopiñán, pues estupendamente. Luego vamos a pegarle un bocadito sí, a eso. Sí, buena pinta. ¿Verdad que sí? José Antonio, ¿qué nos puedes contar de las cocinas? Sobre todo de algo que a mí la semana pasada ya me llamó muchísimo la atención y es esa extracción que está directamente en la base de la placa. De la placa de inducción, ¿no? Está ahí para que sea todo más cómodo. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Pues mira, como se ve ahí detrás, tenemos una de las placas punteras que de la marca Bora. Uh-huh. Y si los telespectadores pueden observar, es una placa que en general tiene muchas ventajas. La parte de arriba la tenemos siempre despejada para los armarios, o si tenemos isla y arriba no tenemos zona de succión. También es una placa que tiene los mejores motores y la mejor extracción. Uh-huh. Y sobre todo, pues tiene muchos modelos para poder elegir depende de las necesidades del cliente. Pues es que Bora, como otras, es una de las más importantes en cuanto a extracción compacta e inducción en una sola pieza. Uh-huh. Además, la semana pasada, Pablo, acuérdate, pudiste cocinar. Iba a decir, pudimos cocinar, madre le mía. Encanta, le encanta invitarse a cocinar. Ya quisiera yo cocinar como Pablo, yo a comer. Y ya está. La semana pasada pudiste cocinar... En uno de estos modelos. Sí, en la otra cocina. Que además lo tenía alargadito y esta, en la que hemos cocinado hoy, lo tiene en el centro. ¿Hay alguna particularidad? ¿Hay algún cambio? ¿Todas funcionan igual?
Las marcas principales, sobre todo Bora, el sistema de extracción es el mejor, tanto sus conductos para luego al exterior o de recirculación, es decir, que disipa el olor y el aire se queda luego en la cocina renovado, y en eso Bora es de lo mejor. Tenemos que el aire y el humo y los olores se quedan más retenidos en la zona y se disperse menos también por la cocina. Y una cosa muy importante, sobre todo en casas con un sistema de aislamiento térmico, es importante no tener nada al exterior donde perdamos esa calidad, el frío o el calor que tenemos en casa. Por eso ese sistema permite no tener que tener al exterior ningún tipo de salidas, con lo que perdemos algo de térmico. Claro. Y, a ver, bonito es, la verdad. La verdad que se ve y se ve muy bonito, se ve muy estético. Pero la parte técnica es algo que a mí me interesa, yo supongo que a los espectadores también. ¿Cómo funciona la parte del mecanismo? ¿Cómo es? ¿En qué se transforma ese humo que va a ese? Perfectamente, si la ponemos en recirculación, ya lo dice la palabra, el humo se filtra con unos filtros que hay de diferentes tipos para quedarse ahí la grasa y el olor. Y el aire sale limpio a la cocina otra vez. Bueno, pues ya sabéis, si estáis interesados en adquirir una de estas fabulosas cocinas, una de estas encimeras espectaculares con extracción en la misma encimera, solo tenéis que venir a Electrodomésticos La Nave. Además, un detalle muy importante, y es que ahora puedes ahorrarte hasta 1.000 euros en tu nueva cocina de diseño. En Electrodomésticos La Nave diseñan tu espacio. ¡Hasta la próxima semana! Y ahora en Viva la Gente vamos a descubrir cuál es el tráiler de la película de esta noche, de mano, como siempre, de Sofás la Albufera. Sofás Albufera te ofrece esta película. Ahí fuera hay gente con poder. ¿Quién eres? Y lo que eres puede cambiar la historia. Acabo de teletransportarme. ¡Eh! ¿Qué te ha pasado? ¡Eddie! ¡Abre la puerta! Eso que me acaba de pasar puede liberarme. Pero ¿por qué conformarme con un lugar si puedo tener el mundo entero? Hay algo que no me cuentas. Si no quieres contármelo todo, de acuerdo. Pero tener poder trae... Pero no me mientas. Grandes consecuencias. Debe ser duro vivir así, sin familia ni amigos. ¡David! ¡Eres tú! Si me oyes, vuelve a casa. Me gustaría saber cómo robas un banco sin tocar puerta alguna. ¿Y usted quién es? ¿Creías que podría seguir así eternamente? ¿Vivir así sin consecuencias? Siempre hay consecuencias. ¿Crees que eres el único? ¡Bienvenido a la guerra! Entrenan para cazarnos y matarán a quien se les cruce, como tu novia. ¡Hay que sacarla de ahí! ¡No te oigo! Aquí se acaba todo. Aquí y ahora.
Respira hondo. En Sofás Albufera somos fabricantes. Sofás diseñados y fabricados para tu mayor confort y bienestar. El sofá es una de las piezas más importantes para crear tu lugar de descanso. Visita nuestra amplia exposición donde podrás encontrar el sofá de tus sueños adaptado a tu hogar. Sofás Albufera, carretera Crevillent, a 500 metros de Carrefour. Pues ya la han visto, Jumper, una película muy buena esta noche de la mano de Sofás La Albufera en nuestro espacio Cine Noche. A partir de las 10, ahora les dejamos con todas las noticias, con el informativo, con Mario Abril. Nosotros volvemos, como siempre, mañana a las 8.